Gente, pongan atención a esta entrevista porque voy a platicar con una artista argentina que en unos años se ha convertido en una de las figuras más sobresalientes de su generación en su país. Muchos la consideran la nueva promesa de la música argentina, gracias a ese estilo fresco, distinto. Y bueno, para mí es un gusto poder platicar con ella por primera vez. Y bueno, Ele Mariani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo andás? Un gusto para mí, un gusto. Oye, pues yo, la verdad, con una grata sorpresa de escuchar tu música, de saber un poquito de ti en México, ¿no? De que la gente vaya a escuchar este sencillo que me imagino que es un parteaguas en tu carrera, si bien llevas ya varios años haciendo música, creo que este tema de todo el tiempo sí marca una etapa distinta en tu carrera, ¿no? Sí, tal como decís, esta canción titulada Todo el Tiempo es el primer adelanto de mi primer álbum, o sea, muchas primeras veces. Una canción que, bueno, que ha englobado un montón de conceptos, instrumentaciones, sonoridades, de las cuales, bueno, muy contenta también de experimentar, probar. También algo nuevo para mi música en lo que ya venía haciendo. Entonces, bueno, fue como un poco darme ese gusto de experimentar, ¿no? Que es lo lindo que tiene la música. Oye, tienes 21 años y han pasado cosas increíbles en este tiempo. Saltas a la fama, por así decirlo, o dejas el anonimato en el 2020, justo con un tema que surgió como muy de manera espontánea, ¿no? Lo grabaste en tu casa, como con una onda de quererlo contar a tus amigos, y de ahí cambió tu vida. ¿Cómo has tomado esto, este cambio tan radical que has tenido? Sí, yo vengo con estuve como con el contacto con la música desde muy chica, desde los 9, 10 años, donde bueno, he aprendido a tocar la guitarra, también de manera autodidacta, incluso hasta con videos de YouTube, ¿no? Como tutoriales y demás, en donde bueno, después fui creciendo y también toda esa curiosidad y esa diversión que tenía de niña se me fue desarrollando quizá más en estudiar música, en lo académico, en explorar la guitarra. He estudiado música clásica en la guitarra, o sea, muchas cuestiones académicas que me han llevado a tener herramientas para que, bueno, como decís, en el 2020, en todo ese proceso de pandemia, donde, bueno, tuvimos como un encierro y estábamos dentro de nuestras casas y bueno, estábamos nosotros y nuestros cercanos, fue como mucho tiempo y también querer desarrollar eso bueno, introspectivamente, en decir, bueno, hago música, yo puedo hacer música, puedo hacer canciones. Fue como todo una mezcla entre el deseo y la pregunta de si yo puedo también. También ver artistas referentes y decir, wow, ellos hacen una música que me encanta, yo podría hacer música que también me genere esas bellezas y emociones que genera la música. Y bueno, dije, basta de preguntas, vamos a avanzar. Y fue así que me animé a grabarme con el celular, como decís, con mis canciones. Y bueno, la verdad que me ha sorprendido porque ha llegado a primero amigos, familias, después amigos de amigos y después gente que ya no conoces y te escribe y te dice, wow, qué lindo lo que haces, me encantó. Y bueno, así fueron dándose las cosas hasta que sacar música y también fue un aprendizaje año a año, día a día, mes a mes, en donde bueno, también el público te enseña mucho. La respuesta del otro lado enseña muchísimo. Y el año pasado se ha dado una situación en la cual, bueno, a mí ha sido un gran paso en mi carrera y también como un poco estas nuevas preguntas, donde se ha fijado en el proyecto Universal Music y es donde firmo mi primer sello, con mi primer sello discográfico, mi primer álbum. Entonces, bueno, nada, ha sido también muchas, muchas preguntas en el sentido, como nunca hubiese imaginado que una compañía se fijara en el proyecto, no por desconfianza, sino como más bien de algo muy grande y que quizá no es siempre la meta de alguien pequeño que a los 10 años empieza a tocar la guitarra. Claro. Entonces, bueno, entonces fue un poco como también darle ese valor a lo genuino, preguntarme, che, yo hago música porque me encanta, o sea, no importa con quién esté, a mí me encanta hacer música y lo seguiré haciendo. Entonces, bueno, la diferencia es que ahora hay un equipo y distintas personas que también apoyan y que están ahí a tu espalda, al lado tuyo, apoyándote y empujando a que bueno, todo salga muy bello. Exacto. El primer tema fue Calma, pero tengo como una duda porque he visto entrevistas en las que dices, estaba en este encierro, obviamente en el que todos estuvimos obligados a estar durante la pandemia,
Y tú compusiste un tema para tus amigues, ¿no? Que de hecho, Entender el EP que lanzas hace pues unos años, viene esa canción para mis amigues. ¿Esa fue la primera canción que escribiste o fue Calma? Tenés mucha razón en lo que estás, diciendo. De hecho, me has stalkeado más que yo. tal como decís, me pasaba en la pandemia que yo estaba en mi último año de secundaria y extrañaba mucho a mis amigos. Quería tener ahí el contacto con las amistades. Y dije, bueno, voy a probar con un videito muy chiquito en Instagram, porque también es lo primero que me ha servido componer una canción que tenía 1:20, o sea, nada. entonces dije, bueno, este es el tiempo que tiene un post de Instagram. Entonces, bueno, fue probar con eso, en donde dije, voy a hacer una canción de lo que me nazca ahora, extraño a mis amigos, voy a darle este regalo simbólico. Y lo subí ahí a Instagram, mis amigos como diciendo... What the fuck, que haces canciones y todo, hay un montón de cosas que también... ¿No sabían que hacías canciones? No, incluso ni yo sabía que podía hacerlas, o sea, yo tocaba la guitarra y nos juntábamos y tocábamos canciones de otros, pero bueno, era algo de mi autoría, lo cual, bueno, también decía como, esto lo escribiste vos, como está re lindo, está buenísimo, y bueno, muy pequeña, que tenía 16, 17 años. Y así se fue dando. Exactamente, esa es mi primera canción. No la cuento como canción porque dura 1:20, pero sí es la primera. Exacto, y vas a ser muy representativa. Exactamente, fue lo representativo que me animó y que incluso mucha gente lo compartió también. Entonces fue como, ah, bueno, qué lindo, qué bueno esto, voy a seguir haciendo. Y así fueron pasando los años. Y acá estamos, como casi ya... A lanzar mi primer álbum, entonces bueno, es como un montón de procesos en el medio. Y que gracias por traerlos al presente, de hecho a veces me olvido de eso. Oye, pero es importante, bueno, nada más no tiene mucho tiempo, o sea, 4 años, o sea, hace poquito en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la pandemia se nos ha hecho eterna, pero... Pues has tenido grandes oportunidades a partir de ahí, de darte a conocer a través de redes sociales, ¿no? Que es muy común, sobre todo en tu generación, ¿no? Que echan mano de las redes. Pero a partir de ahí, de pronto pasaste de componer esas canciones para tus amigues a tocar las canciones que escribiste en anfiteatros, en los teloneros, ser telonera de muchas bandas en tu país, a ser considerada pues una revolución y una promesa. ¿Qué significó eso y cómo lo asimilaste teniendo 17 años? Sí, eso la verdad que el tocar en vivo ha sido también una vuelta de página, como decir, o sea, no solamente se pueden hacer canciones, sino que también se pueden tocar con una banda y se puede hacer todo esto que tu referente hace. Fue muy lindo. Yo en el 2021, ya un año después de sacar música en ese entonces, vino una banda argentina, que es Divididos, una banda de rock, en donde, bueno, me han invitado a abrirles el show. Yo en ese entonces, al haber pandemia, nunca había tocado en vivo, por lo tanto fue mi primera vez en un lugar gigante con un montón de gente y fue re imponente. Pero bueno, yo tenía dos opciones, o perdía la oportunidad o lo hacía de la manera que sea y lo hacía. Y me animé, por supuesto, y fue hermoso, y desde ahí fue como, qué lindo que es hacer música, explorar todo esto con la música, el que haya un público escuchándote, como todos sentaditos ahí. Hasta ese entonces, mi público siempre era mi familia, por la pandemia y estar en mi casa. Pero bueno, un público exigente, mi familia también. Exacto, porque mi familia es muy musical. O sea, tú creciste rodeada de instrumentos. De hecho, creo que empezaste a tocar la guitarra justo a través de tutoriales, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo no tengo familia de músicos. Sí, padres que les gusta mucho el arte y la música. Por un lado, mi madre con danza clásica y mi padre con también tocar guitarras, bajos y demás cosas. Entonces, bueno, había mucho estímulo artístico en donde, bueno, llegué, caí ahí a ese punto de fuga. Y sí, se ha tornado muy lindo. Perdón, ¿qué pregunta me habías hecho? Me fui mucho por las ramas y... No, esta parte, justo de que, pues, de alguna manera creciste rodeada de este ambiente, antes de empezar a aprender música, estabas en danza clásica, justo a lo mejor por esta también herencia de tu mamá un poco, ¿no? Pero me llama la atención que tú decías, es que en las clases de danza yo escuchaba más el piano y lo que la maestra tocaba, lo que me enseñaba, ¿no? O sea, ya tenías una relación muy especial ahí con la música, lo que te hacía sentir.
Sí, yo de niña, como decías, hacía danza clásica hace unos años y en ese momento había una docente de piano tocando el piano. No es que había una grabadora o ahora que podemos poner Spotify y ya. Entonces me pasaba que yo iba a las clases y no miraba a la docente explicándome cómo bailar, sino yo miraba a la profesora tocando, a la profesora, a la chica que toca el piano, tocar el piano. Iba antes a las clases para ver cómo se preparaba en el instrumento. Bueno, hasta que le dije a mi mamá, me gusta tocar el piano, no me gusta bailar. Y me dijo como, bueno, vamos con la música, no pasa nada. Eso siempre mis padres son mi fuente de gran apoyo y también como mis coaches, les digo yo, cuando hago una canción se las muestro, le digo, che, ¿te gusta esto? A veces respuestas positivas, a veces no. Bueno, es lo mejor, ¿no? La sinceridad. Por supuesto, sí, tal cual, pero no, muy, 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 muy lindo y tengo una muy linda relación también con ellos. Oye, pero además de eso, o sea, no eres solamente un artista, pues, que tiene este talento o este don, ¿no? Para tocar de manera empírica, sino también te has estado preparando, estás estudiando guitarra clásica, no sé si ya terminaste, porque escuché que ya estabas ahí, pero, o sea, sí, Sí, es. ahora sí que desarrollando todas las habilidades. Claro, yo siempre digo que lo que me ha pasado también durante mis 15 años antes de hacer música, me he desarrollado académicamente en estudiar música clásica con un docente licenciado en guitarra clásica, donde bueno, eso me ha dado muchas herramientas para poder quizá tocar un poco mejor, explorar otras digitaciones en las manos de la guitarra y también otros niveles interpretativos. La música clásica tiene mucho esto de los creyendos, los más suavecitos y demás, que bueno, me ha dado mucho el impulso creativo a la hora de interpretar y a la hora de entender también un montón de cosas técnicas que bueno, están un poco en la nada cuando uno no las sabe. Pero bueno, también estudiar música a veces es medio aburrido y las blancas y las redondas y las corcheas, eso a veces que me satura, pero bueno. Intento nunca dejar de aprender, me parece algo válido también y muy lindo para el hacer música. Te da muchas herramientas. Oye, y tienes además una debilidad por el sonido de cuerdas, ¿no? O sea, es lo que siempre te ha gustado. Incluso el EP, obviamente, de Trascender, tiene toda esta parte acústica. Este sencillo también de Todo el Tiempo tiene esa parte clásica también que has querido, pues de alguna manera retomar y que la generación pues lo entienda también, ¿no? Y lo disfrute. Sí, tal cual. Bueno, las cuerdas me gustan muchísimo y las he intentado utilizar en varios aspectos. Siento que ahora quizá en el álbum por ahí no está 100% centrado en cuerdas. Sí hay muchas canciones que lo contienen, pero sí me pasaba algo más que con las cuerdas, con lo acústico, con esto de las bossas, la bossa nova como un género muy partícipe y también muy interesante hacia mí, me interesa muchísimo. Escuché mucho Josh Gilberto, que es un artista de bossa nova, que bueno, tiene álbumes increíbles y he consumido mucho su música, lo que también me ha llegado a hacer bossas. Y bueno, explorar todo ese mundo me ha gustado mucho. Siento que también, por ejemplo, en Todo el Tiempo, que es el último sencillo y ya el más actual, quise introducir las cuerdas, pero desde otro ámbito, no desde un ámbito clásico, ni bossa nova, ni acústico, sino desde el ámbito tango o milonga, que es géneros más de la identidad cultural argentina. Y bueno, traer un poco como revivir eso viejo, que son géneros muy antiguos y que ya incluso se ven poco, pero bueno, llevarlo hacia un pop creo que está lindo como esta mezcla de géneros totalmente alternados, ¿no? Y justo hablando de géneros, me llama la atención, bueno, me gusta la idea de que tú dices, es que yo no me identifico con ningún género, siempre me preguntan cuál es el género o cuál es el tipo de música que hago, ¿no? Pero te engloban en el indie pop, que es lo que apresura, ¿no? Al parecer toda la gente Sí. le resuena, pero tú, ¿cómo te sientes cómoda? O sea, simplemente es un artista que hace música y ya. mira, la verdad es que sí, mucha gente engloba en el indie pop porque también es cierto que escuchando un poco la cantidad de canciones, yo no hago sonido metal, no hago rock, no hago música clásica, incluso. Sí hago canciones más suaves que sí son englobadas en el indie pop por justamente esa razón.
lo cual no me molesta en absoluto, me parece hermoso, me encanta, a mí el indie pop escucho muchísimo. Si tuviese que elegir tres géneros en los cuales por ahí se desarrollaría mi música o el álbum, yo diría que el indie es uno de ellos, el pop alternativo, la bossa nova incluso. Y por supuesto que dentro de todos ellos tres, todas las variedades que hay en la música, como lo es el tango, las milongas, los boleros incluso, son divinos, son hermosos. Y también, bueno, todos estos géneros más bien también del rock nacional, Fito Páez, Calamaro, ejemplos como también muy claros de mi infancia, que siento que las canciones tienen quizá un poco de todo eso. Que bueno, ya las escucharán en el álbum y me dirán qué les parece. Porque además, tus influencias es Jorge Drexler, ¿no? Rosalía, he escuchado que te gusta, Nati Peluso, ¿no? O sea, como gente diversa. Entonces, pues también tienes ahí mucho que enseñar a la gente. Y bueno, obviamente esta canción es distinta. O sea, sigue conservando tu esencia, pero sí es distinta a lo que venías haciendo. Y sí es como irte descubriendo en el proceso de hacer música, me imagino. Tal cual, tal como decís, yo creo que el hacer música también es salir un poco de la zona de confort, si se quiere, y explorar. Yo me estaba pasando que ya habiendo compuesto el álbum, esta última canción también es una de las quizá últimas que compuse. Tenía ganas como del álbum, digo. Tenía ganas de explorar un poco todas estas cosas nuevas de la música. Lo que ya había hecho como que me parecía muy lindo y lo voy a seguir haciendo, pero quería como probar, ¿no? Y entonces dije, bueno, tenemos un pop al 100%, ¿por qué no podemos romperlo en el medio con un tango? Así como el productor miró diciendo, no, basta, salí. No se puede. No, pero yo trabajé con... Con productor se llama Juan Blas Caballero y con Juan hemos trabajado. Él ha sabido cómo poder potenciar todas estas ideas locas que se me cruzaban y llevarlas a cabo, lo cual, bueno, fue una linda compañía y un gran trabajo juntos. Pero bueno, es muy divertido el crear. También da esta puerta al autoconocimiento y esta puerta a salir un poco de la zona de confort a la hora de componer. Porque uno, en lo que es lo musical, si se lo propone, puede componer cualquier cosa. Claro. Y eso es muy lindo. Un común denominador en tu música es que le da bienestar a la gente, ¿no? Muchos dicen, ay, lo puedo escuchar y me hace sentir en calma, lo puedo escuchar y me hace sentir, no sé, relajado, puedo pasar un mal momento y lo escucho. Eso cuando te lo dicen, o cuando te lo dicen a través de redes sociales, o quizá ahora cara a cara, ¿no? Que han tenido la oportunidad de convivir contigo. ¿Qué representa para ti? ¿Hay responsabilidad en decir, estoy generando música que causa un efecto? Mira, la verdad es que es algo muy lindo. Eso es una de las cosas que más me gusta de hacer música. Cuando alguien viene y te dice, tu canción, tu música me hace bien, o me hace, lo pongo, necesito estar tranquila, tranquilo, necesito estar relajado, pongo tu música. Eso para mí es un regalo, más que una recepción. O el hacer música es realmente un regalo y también es un empujón o te da el ánimo a seguir haciendo. Porque no solamente es algo que me hace bien a mí, sino que también es algo que le hace bien a otro y a otro y a otra. Entonces es muy lindo. Yo recuerdo el año pasado que había hecho un acústico y vinieron unas niñas de unos 14, 15 años y me trajeron regalos. Wow. Y había en uno de esos regalitos había una cartita que decía como tu música me hace muy bien, me como que me sana o demás cosas así muy, muy interesantes. Y ahí es donde dije, ah, wow, para que alguien te haga un regalo es algo muy, muy llamativo la recepción del arte que haces. Entonces, nada, se me hacía como no solamente una responsabilidad, porque uno cuando habla de responsabilidades para él lo piensa en un sentido malo, pero yo creo que es una responsabilidad muy bella. Uh-huh. Y que bueno, y está bueno seguirla, fomentarla y bueno, por supuesto, darle las emociones que eso necesita. Oye, eres una chica pues muy sincera y muy transparente, ¿no? O sea, con la gente a través de tu música y demás. Ha costado un poco de trabajo porque obviamente escribir y componer no solamente involucra el arte, sino también involucra pues mostrarte vulnerable, compartir cosas que son muy íntimas, ¿no? Aunque pueden ser veladas, aunque pueden ir como con metáforas, pero al final estás compartiendo parte de ti.
cuando en este momento, pues obviamente a través de redes sociales hay mucha agresividad, hay mucha gente que, pues que sin nada tira, ¿no? Tira hate o demás. Sí. ¿Cómo manejas esta parte o la verdad es que no piensas en eso? No, la verdad es que mucho no lo pienso también porque siento que yo también al ser uno tan genuino y el hacer música de una manera sincera, siento que muchas veces no abre tantas puertas al hate. Por supuesto que el hate y la gente que de la nada te dice, ah, es horrible, y te bardé, y te, o sea, te tira esas, bueno, es válido también. Yo intento mucho no hacerlo personal. También no me ha pasado mucho, la verdad. Por suerte, y agradezco, debe ser feo que de la nada te digan algo feo. Pero bueno, hasta incluso siento que si eso pasara me lo tomaría hasta un poco con gracia. Por supuesto, comentarios que no sean relevantes. Ahora sí, si me he mandado yo una macana, bueno, ahí la asumo y pido disculpas, pero no, la verdad es que no me ha pasado. Siempre he intentado ser muy sincera, muy genuina. También, como decís, creo que la responsabilidad recae mucho en el artista en contar cuestiones personales y cuánto de ello te es lindo liberar. A mí me pasa mucho que intento componer no solamente de cuestiones personales, sino también como de otras historias, ¿no? Tanto sea ver una película, leer algo, ver una situación, distintos puntos de partida al componer, que creo que también eso abre un poco el espectro de personal y no hacer todo de uno, sino como liberar un poco ese ego, entre mil comillas, y llevarlo hacia otras cosas. Oye, ahora, el hecho de que este nuevo sencillo sea como un parteaguas, ¿no? Para poder internacionalizar tu música, ¿qué te genera? ¿Te da nervios? ¿Te da ansiedad? ¿Cómo manejas esta situación de que ya no solamente es en Rosario, en donde te conoce la gente, sino puede conocerte en otra parte del mundo? Sí, eso es una locura que hasta a veces intento un poco no pensarlo porque digo, wow, o sea, quiero saber ya, ¿no? Como esa emoción y esa ansiedad. Sí, yo por mi parte estoy muy a la expectativa, realmente muy, con muchas expectativas de no solamente del público que reciba, sino también de los comentarios hacia la música, hacia esto nuevo. Bueno, justamente también siento que lo que está haciendo la música es quizá romper estas fronteras, no solamente de ciudades, provincias dentro de mi propio país, sino también como de, bueno, el hecho de que nosotros estemos hablando ya es claro. La música hablando por sí sola también. Entonces, eso es muy lindo y también con muchas ganas, bueno, después de sacar el álbum, poder ir personalmente a tocarlo y estar ahí cara a cara con ese público bello que recibe también. Oye, el álbum ya está listo. ¿Cuándo lo vas a lanzar? ¿Cómo vas a ir manejando? ¿Vas a ir lanzando sencillo tras sencillo? ¿Cómo va a ser? Sí, la idea es sacar un poco sencillo tras sencillo, como mostrar un poco las piezas por separadas de este rompecabezas. Uh-huh. Y es un disco que tiene 12 canciones. Y bueno, ojalá pueda ser lanzado este año, seguro lo será. Mi idea es no terminar el 2024 sin sacarlo. Ya está preparado, es solamente ver la manera de mostrarlo y entregarlo. Yo también con muchas emociones, mucha ansiedad de decir, ¡ay, quiero ya que salga todo! Pero bueno, paso a paso, vamos a dejar la intriga. Exacto. Colaboraciones, porque hace unos meses lanzaste una con un artista que se llama Malva, ¿no? De Dos Nautas, parece que se llama ese tema. ¿Habrá colaboraciones en este primer álbum? Aún no lo sé, ojalá que sí, me gustaría. Como decía, el álbum ya se ha terminado, pero siempre alguna canción puede abrirse a ser compartida antes de salir con alguien más y cantar juntas. Me encantaría, sí. Y esa colaboración del artista Malva es muy bella también. Me ha invitado Carlos Malva, se llama Malga, a cantar con él una partecita de su canción y muy linda. No es una canción perteneciente al álbum, pero también es algo muy bello que ha pasado este año y está muy bueno mencionarlo. Exacto, porque Todo el Tiempo es el primer sencillo que lanzas este año. Después hay una pausa que tuviste un poquito larga para tus fans que están al pendiente de todo lo que haces. Pero la verdad que ha sido un gusto conocerte. Qué maravilla la música que estás haciendo, una propuesta distinta, fresca, con una calidad muy, muy linda. Y bueno, pues nada, yo te veo muy bien en las entrevistas, que creo que era lo que te preocupaba un poco del ser artista, ¿no? De a ver si podías fluir en las entrevistas como a los artistas que siempre admiraste. Yo te veo muy bien, muy madura. Es que te agradezco la entrevista. Espero verte pronto en México. Y pues nada, tú invita a la gente acá de nuestro país a que vaya, escuche, descargue tu música y bueno, empieza a conocer sobre L. Marianne.
Muchísimas gracias, Marco. Para mí un placer haber tenido esta conversación con vos. Es un gusto charlar de la música y de todas las facetas y cosas que trae. Así que bueno, los invito a todos los que están del otro lado a seguirme, a escuchar mi música, a acompañarme también en este paso a paso con los singles y el álbum. Me pueden encontrar como @lmariani_ en Instagram y todas las plataformas. Y pueden escuchar mi música también en todas las plataformas digitales como L Mariani. Pues yo te agradezco, un abrazo, te espero en México. Y ustedes vayan, disfruten nuevamente toda la música que ya está en plataformas digitales, en su canal de YouTube. L Mariani les va a encantar, les va a llevar a calma, como ese primer single que lanzó. Y la verdad es que bueno, hay que seguir la pista en México. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente.